Bueno, mila esker ere, guztioi, irakasleok, ikasleok eta zaudeten, beste aldean zaudeten guztioi. Lehenik eta behin esatea ohore handia dala niretzako berriro hemen egotea, ez da lehenengo aldia, hori bebai esan behar dut. Eta interesgarria bebai, erizaintzako nazioarteko eguna dalako, gaur. Eta batez ere, COVID-19 bolada honetan, ikustet hori balorean jarri behar degula. Nik uste dut gure gizarteak esorra hundia, badula zuekin, eta hori biztan dago. Bueno, os decía que muchas gracias por estar aquí de forma presencial, profesorado y alumnado, y luego quienes estáis de forma virtual. Os decía que para mí es un honor estar aquí, no es la primera vez que estoy con vosotros, pero es un honor especialmente en estos tiempos, de pandemia y especialmente porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Decía, y lo ha comentado también antes en Carmi, lo ha comentado la consejera, que creo que la sociedad tiene una gran deuda con el ámbito sanitario en general, pero con la enfermería en particular, y una deuda importante que se demostró con los aplausos en los balcones, pero que lamentablemente ciertos sectores de nuestra sociedad me parece que han olvidado de forma muy prematura. Bueno, y sin más, vamos a abordar el título de la ponencia de hoy, ¿no? Tres, el respeto a la diferencia y el combate con la desigualdad, también en el ámbito sanitario. Está claro que vivimos en sociedades cada vez más diversas, pero esta afirmación puede ser también perversa. Ahí va, disculpar que se me ha olvidado activar el PowerPoint que tenía previsto. No sé si se ve. Sí. Como os decía, en nuestras sociedades cada vez son más diversas. Pero esa afirmación no es del todo cierta. Puede ocultar algunas cuestiones. Desde que tenemos presencia de otras culturas, de otros fenotipos entre nosotros, parece que hemos descubierto que somos diferentes, que somos diversos, que somos plurales. Y esto no es así. Toda sociedad ha sido plural desde tiempos inmemoriales. Esta sería una de las primeras reflexiones que me gustaría hacer. Una segunda es que nuestra sociedad no es diversa solamente porque haya personas de otras procedencias culturales. No es solamente la diversidad cultural la que marca las sociedades del siglo XX. Hay muchísimas más formas de diferenciación, de diversidad en nuestras sociedades, que tienen que ver con las cuestiones de género, que tienen que ver con la opción sexual, que tienen que ver con la estructura económica de nuestras sociedades, que tienen que ver, evidentemente, con la cultura, que tienen que ver con tantos aspectos de la vida social, también que afectan al ámbito sanitario. Y bien, si nuestras sociedades son diversas, y como decía Ana Haren, decía que la diversidad es la ley de la tierra. He elegido para dibujar un poquito, para animar un poco la ponencia, unas fotografías que me parecen muy sugerentes de la excelente fotógrafa Francesca Guzmán. ¿Cómo hacer, y es una pregunta que desde la ética tiene un recorrido muy importante, cómo hacer que el respeto a la diferencia no construya desigualdad? Lamentablemente hay mucha gente en nuestro contexto cultural, en nuestro contexto social, que piensa que diferencia y desigualdad es lo mismo, cuando son conceptos radicalmente distintos. El respeto a la diferencia y la aceptación de la desigualdad como constructos culturales, no, esto ha sido así siempre. No. En nuestras sociedades nada ha sido así siempre. Todo es aprendido y todo es construido. Salvo nuestras necesidades más básicas, todo es cultural. Pues, ¿cómo hacer para evitar que ese respeto a la diversidad no construya desigualdad social? No es lo mismo diferencia, si acudimos a la etimología, que desigualdad. No es lo mismo respetar una cualidad, una característica cultural o personal de una persona, que valorar
de forma distinta a esa persona. ¿Qué hacer o construir o favorecer que esa persona tenga distintas oportunidades, tenga una distinta menor calidad de vida y una distinta menor, casi siempre, asistencia o acceso a los recursos sociales? Por lo tanto, no es lo mismo. Esto es algo que marca clarísimamente un estimado compañero, que es Xavier Echeverría Mauleón, en un libro en el que yo siempre me apoyo, que es precisamente Ética de la Diferencia. Claro, Xavier nos dice, en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo en que la transnacionalidad también, porque el ámbito sanitario no puede huir de todo esto, parece que tiende a homogeneizar a todas las sociedades del mundo, nuestros aparatos, la tecnificación, el fonendo, el aparato que utilizamos en un hospital, en fin, el respirador, bueno, son los que se utilizan a nivel global en todo el mundo. Pero ¿cómo hacer que esa generalización, esa homogeneización que marca la globalización pueda ser compatible con las diferencias específicas de grupos de individuos? Ahí está el quid de la cuestión. Ahí está realmente la pregunta ética que todo profesional, también enfermeros y enfermeras, tenéis que haceros. Xavier Echeverría es muy interesante cuando nos dice: decíamos que a veces este choque de tendencias es fuente de conflicto. Sabemos que en el ámbito sanitario muchas veces se generan conflictos. Se generan conflictos cuando una pretensión o una demanda de un sector de nuestros pacientes que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con una opción determinada de su vida, se enfrenta con un protocolo médico, con un protocolo de enfermería, con un protocolo en el ámbito sanitario. Nos dice Xavier, cuando este choque de tendencias es fuente de conflictos que se expresan de diversos modos en las dinámicas sociales, lo que nos va a interesar es, en especial, la vertiente ética de esta conflictividad, que podría concretarse en el reto de tratar de impulsar aquella diferencia que no es desigualdad y favorecer aquella universalidad que es liberadora y que no es destructora de las particularidades. Ayer en clase tuvimos la suerte de contar con Idoia Moreno Olabuenaga, una enfermera y cooperante que ha trabajado mucho en Congo, en Centro África, en Lesbos. Esta mujer y el ejemplo de esta mujer es precisamente este que Xavier nos subraya. Ha sido capaz de aprovechar esa universalidad liberadora para favorecer desarrollo en lugares que lo necesitan, respetando siempre e impulsando siempre las particularidades enriquecedoras que aquellas culturas, lugares, personas tienen. Creo que ahí está el quid de la cuestión. En el marco teórico, evidentemente, es muy fácil, pero en el marco de la práctica diaria de la enfermería se complica más. Es ese respeto de tradiciones específicas o de subculturas que anidan en el interior de nuestra sociedad y finalmente hacerlo compatible con unos patrones universales, compartidos, pero que son necesarios subrayar en determinados momentos para salir de ese conflicto cultural. Vamos a ver. Cuando hablamos del manejo de estas cuestiones éticas en el ámbito sanitario, habría que recordar que ni la sanidad ni otros ámbitos de la vida social son constructos culturales cerrados. Habría que recordar que son constructos culturales y como tales, siempre en procesos de transformación. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo aquí hoy, no lo toméis, yo no he venido a impartir doctrina. No lo toméis como un dogma, porque precisamente hemos de pensar, y en vuestra vida profesional, y si me refiero a alumnos y alumnas, en vuestra vida profesional os va a tocar convivir con muchas culturas, con muchas tradiciones, con muchas modas también, en cuanto al tratamiento, en cuanto a vuestro quehacer profesional.
Este concepto de transformación, que siempre debemos de tener todos en cuenta. Bien, como decía antes, la llegada del nuevo siglo parece que nos ha despertado ante la diversidad, cuando no es cierto. Siempre hemos sido diversos, siempre. Pero realmente esta diversidad, como os decía, abarca todos los ámbitos de la vida social. Todos los ámbitos. Y cuando digo todos, me estoy refiriendo a que muchas veces, ese aparente respeto por la diversidad genera o mantiene o perpetúa. No es más que una excusa muchas veces. Y no tenemos más que escuchar determinados discursos, determinadas fuerzas políticas que están creciendo además de forma que realmente preocupa, a mí me preocupa mucho en nuestra sociedad, que aparentemente están reivindicando unas diferencias que no son sino el mantenimiento de la desigualdad y, por lo tanto, de la injusticia social. Esta diversidad se puede convertir en desigualdad, y de hecho se convierte, de muchas formas. Desigualdad social. Creo que el reparto de vacunas a nivel global lo que ha puesto de manifiesto y ha puesto sobre la mesa es la gran desigualdad que está habiendo entre países desarrollados y países como India o países emergentes o del llamado, mal llamado tercer mundo. Desigualdad de género, cuando hay todavía en nuestras sociedades mujeres que no ganan o que no tienen el mismo sueldo que tenemos o que tienen los varones. Desigualdad sexual, cuando un ciudadano es tratado de distinta forma. No, se respeta su diversidad, su diferencia. No. Cuando estás tratándole de determinada forma, cuando estás ridiculizándole, humillándole, marginándole, no estás, insisto, abordando su diferencia, estás abordando la desigualdad que construimos con él. Desigualdad racial, étnica o cultural. Cuando una persona recibe distinto trato en función de su procedencia. Desigualdad económica, una de las violencias estructurales de nuestras sociedades que denunció John Galton. Desigualdad educativa. No hay libertad para elegir centro. Cuidado con determinadas afirmaciones que son trampas. Si pretenden perpetuar desigualdades sociales desde el determinismo educativo, unos centros para unos sectores, otros centros para otros. Desigualdad legal, la forma de violencia estructural, cuando las leyes o el funcionamiento de los tribunales favorecen a determinados sectores o a determinados individuos. La sanidad, aunque se quite la sanidad, nuestros centros están llenos de árabes, están llenos de pakistaníes. Cuando estamos enarbolando o dejando que crezcan ese tipo de discursos, estamos favoreciendo la desigualdad legal para seres humanos, minorías, refugiados, migrantes. Desigualdad estructural, cuando una persona recibe distinto trato en función de su edad, discapacidad, poder adquisitivo, situación de exclusión, maternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las desigualdades son abundantes y muchas en nuestras sociedades. Algo que denunciaba Bauman también en un libro para mí paradigmático, con respecto a esos parias de la modernidad, esas vidas desperdiciadas que denuncia Bauman, generadas por el concepto de modernidad tradicional. Un concepto que hemos tenido y que hemos abrazado hasta hace muy poco tiempo. Pero un concepto fundamentalmente estructurado en torno a tres elementos. Uno, la desigualdad, no concebida como diferencia, sino como desigualdad. El universalismo occidental, etnocentrismo, y la democracia capitalista. Se ha demostrado, y lo podemos afirmar en 2021, que esta modernidad tradicional no ha generado la igualdad que se pensaba desde el siglo XVIII, desde el siglo de las luces. En este momento hay una perspectiva distinta, que lideró Jürgen Habermas, que es la perspectiva comunicativa crítica. Una perspectiva que basa
Su estructura en la igualdad, en las diferencias, en los territorios compartidos y precisamente en una radicalización en el sentido etimológico de radicalidad de la democracia. Es decir, de cuando está en peligro la democracia, más democracia. La ciudadanía intercultural crítica, en su día liderada por Paulo Freire, en este momento a nivel de todo el Estado, de toda España, Ramón Flecha, Miguel Pajares, Besalú, Nair, etcétera, etcétera, etcétera. Esta perspectiva comunicativa crítica. Bueno, decíamos antes que si el COVID-19 ha dejado algo claro, es que las desigualdades sociales están entre nosotros, también entre nuestros pacientes en el sistema de salud. Si el COVID-19 ha dejado claro algo, es que el confinamiento no lo pasamos igual quienes vivimos en un piso que quienes viven en una habitación compartida, el padre, la madre, una abuela y 6 hijos. Que no lo han vivido de igual forma quienes viven en un chalet con jardín o en una casa en el pueblo con terreno que quienes viven en un pequeño apartamento de 40 metros o de 30 metros. Es decir, no lo hemos vivido de igual forma en el primer mundo que en lugares desde donde mis amigos, mis colaboradores, lugares a los que amo y a los que quiero, me dicen que no pueden acceder ni a sanidad, ni a tratamiento posible, y que están asistiendo con impotencia a la muerte de sus seres queridos y a un contagio brutal. Eso está ocurriendo, eso me lo dicen todos los días. Y me mandan fotografías en lugares que están a 1 hora de avión desde aquí, desde Madrid. A 1 hora y media en un vuelo desde Madrid. La pandemia ha destacado y ha desnudado también a nuestra sociedad y ha acrecentado desigualdades sociales. Brecha económica, vivienda, sueldo, paro, ERTES y ERTES no cobrados, gente que es más pobre que lo que era hace 1 año y medio. Brecha digital, cuando amigos y amigas profesores me decían, durante la pandemia, durante el confinamiento, muchos de nuestros alumnos se llevaban el ebook a casa, pero ¿para qué? Si no tenían conexión wifi, si no tenían acceso a brecha educativa, brecha de ciudadanía y brecha sanitaria. Entre quienes tienen una sanidad mejor dotada y quienes no la tienen. ¿Qué podríamos hacer desde la enfermería? ¿Cómo podemos luchar? Evidentemente hay una problemática a nivel macro. Y ahí es evidente, como ha dejado, yo creo que muy claro todo lo que ha ocurrido en la India, es evidente que hay instituciones a nivel internacional y a nivel nacional que tienen que actuar. Es evidente que la administración tiene que aportar recursos humanos y económicos. Son evidentes tantas cosas, pero claro, ¿qué os puedo aportar yo a nivel de enfermería, enfermeros y enfermeras? Vamos a mirar también a nivel micro, vamos a jugar en el campo de juego que tenemos, en el campo cercano, en el día a día de nuestro trabajo profesional. Sí creo que es interesante educar en un perfil profesional más social, que tenga en cuenta la justicia social y la ética profesional. ¿Pero qué ética, Jesús? Pues eso que Xavier Echeverría denomina ética de mínimos. Y creo que es interesante formar al profesorado en ello. ¿Cómo jugamos como enfermeros y enfermeras cuando un conflicto se genera en nuestra planta de un hospital? ¿Cómo accedemos a esa solución del conflicto dialogada cuando una persona de la comunidad gitana está enferma y 25 integrantes de la familia quieren acompañar a esa persona? ¿O cómo afrontamos un conflicto cuando una mujer musulmana no quiere ser atendida por un ginecólogo varón? ¿O cómo enfrentamos un conflicto en el que un padre testigo de Jehová no quiere hacer una transfusión a su hijo, o una persona directamente no quiere vacunarse contra el COVID-19.
habrá que intentar una solución dialogada y habrá que intentar una ética de mínimos. Insisto, que pueda respetar de alguna forma la particularidad de ese paciente, pero al mismo tiempo no convierta esa práctica en un agravio comparativo, en una injusticia, o que no construya una nueva categoría social para con esas personas, una especie de lo que Manuel Delgado llama una especie de disminuido cultural. A mí, un hombre ya mayor que fue el patriarca de la comunidad gitana de Vitoria, en una ocasión me lo dijo muy clarísimamente. Yo no estoy de acuerdo con que se ceda ante determinadas pretensiones cuando esas pretensiones no hacen sino perpetuar que nuestra comunidad sea considerada siempre como ¡ja! Mira los chachos. Porque estamos perpetuando un estereotipo perverso sobre nuestra comunidad. Eso es lo que Xabier Etxeberria denomina una ética de mínimos. Vamos a consensuar, si es posible, que esa persona pueda tener una o dos personas con él, pero no 22. Vamos a gestionar con ese marido el que el ginecólogo pueda acceder. Bueno, y si hay una mujer ginecólogo que quiere hacerlo en ese momento y puede, porque lo que no podemos pedir al personal sanitario en estos momentos es tiempo y dedicación, pues se podrá acceder. Si no, tendremos que tender a que esa mujer sea atendida por el ginecólogo. Es decir, la atención a la diversidad, el acceso, el diálogo intercultural en este caso, no puede generar una respuesta que pueda todavía agrandar más la brecha entre unos ciudadanos y otros. Reforzar y apoyar otras áreas de desarrollo, estilos de aprendizaje, trabajo desde la empatía, la educación emocional, ese compromiso profesional por la equidad en términos macro y micro, que en definitiva es un compromiso profesional por la justicia social. Termino ya porque me han dado no un toque, sino varios. Me han dado no un toque, sino varios. La sanidad es una institución que nos une como ciudadanos. Yo creo que en Euskadi todos estamos orgullosos de la sanidad pública. Todos. Hay críticas evidentes, hay posibilidades de mejora más que evidentes, pero estamos satisfechos. Pero es que además la sanidad es una estructura, es una estructura social, es una institución social. En tiempos en los que las instituciones están puestas en duda y están en quiebra, la familia, la política, la judicatura, la iglesia, tantas instituciones están puestas en duda, que la sanidad, y en especial en tiempos de pandemia, ha reforzado su imagen y también su imagen simbólica como elemento común que aglutina a los ciudadanos. Por lo tanto, creo que es importante no olvidar este tema, este aspecto que nos ocupa hoy. Procurar en nuestro quehacer profesional, procurar que nuestros intentos de respeto y acercamiento a la diferencia no sean nunca jamás constructores de desigualdad. Creo que es una perspectiva ética que todos hemos de compartir. Nos dice Sigmund Bauman, y termino con esto, puede que los seres humanos se hayan reciclado en artículos de consumo, pero los bienes de consumo no pueden convertirse en humanos. La robótica, la informática no podrá suplir la labor que hacéis enfermeros y enfermeras. Pues hay algo esencial, que es la humanidad, que no puede ser sustituida. No en las clases de seres humanos que inspiran nuestra desesperada búsqueda de raíces, parentesco, amistad y amor. Como observa Charles Handy, estas comunidades virtuales que estamos generando pueden resultar divertidas, pero se limitan a crear una ilusión de intimidad. Un simulacro de comunidad, son un pobre sustituto de meter las rodillas debajo de una mesa, ver la cara de la gente y mantener una auténtica conversación. Ahí, enfermeros y enfermeras, sois absolutamente insustituibles. Finalizo aquí, no he tenido demasiado tiempo, es cierto, pero quizás luego, si tenéis alguna pregunta, podamos
ampliar un poquito más. Nada más, mila esker berriro guztioi, eta eskerrik asko gainera zuen arretagatik. Muchísimas gracias, Jesús, por su ponencia tan interesante. Ahora abrimos un turno de preguntas. Bueno, pues... Buenos días, Jesús. Muchísimas gracias por la presentación que nos acabas de presentar. Te comunico una de las preguntas que nos han hecho llegar. Y en ella dice, ¿qué puede hacer la enfermera en general, pero las de atención primaria en particular, para prestar sus cuidados desde una perspectiva de los determinantes sociales de salud? Bien, me haces una pregunta demasiado concreta, demasiado enfocada al ámbito sanitario, y no sé si yo, que no soy sanitario, puedo responderte. ¿Qué puede hacer? Yo entiendo que me preguntas qué puede hacer para no generar desigualdad. Entiendo que me preguntas qué puede hacer para aplicar esa ética profesional y entiendo que me preguntas qué puede hacer para colaborar de una u otra forma, desde el punto de vista estrictamente profesional, como enfermera, a no generar injusticia social. Entiendo que esto es así. Bueno, pues ¿qué puede hacer? Yo me voy a remitir a lo que he dicho. Sabiendo que la receta mágica yo no la tengo. Y sabiendo que la interpretación que podemos hacer de esto que yo os denominaba ética de mínimos va a ser distinta en unos casos y en otros. Yo creo que lo que tiene que hacer es actuar con amplitud de miras y no olvidar un concepto que yo creo que es fundamental en el ejercicio de la enfermería y en el ejercicio de cualquier profesión. Es pensar que la flexibilidad no debe ser algo negativo, o que la inflexibilidad del protocolo o la norma no debe ser tampoco lo que debe de guiar nuestro quehacer profesional. Me explico. Interpretar un conflicto que puede surgir en el ámbito sanitario, un conflicto generado por un paciente o por sus familias, o por la visión de la enfermedad, o por la visión o la aceptación del tratamiento, cualquiera que sea la clave. Afrontarlo desde una perspectiva de maximalismo, de inflexibilidad, creo que es perjudicial. A mí la experiencia me dice, no en el ámbito sanitario, porque ahí yo no puedo pontificar sobre ello, no en el ámbito sanitario, pero la experiencia me dice que cuando los abordajes de distintos conflictos, en cuya raíz está el respeto a una diferencia o el planteamiento de una diferencia, cuando esos abordajes se hacen desde una postura inflexible, los resultados nunca son tan buenos como cuando ese abordaje se hace desde una perspectiva de acercamiento, de empatía y de posibilidad de diálogo. Entonces es cuando hay posibilidades de cambiar algunos planteamientos. No cuando somos inflexibles. Cuando te encuentras, vamos a poner un ejemplo, cuando te encuentras con unos profesionales sanitarios a los que ha llegado un niño con cortes en la mano. Y estos profesionales sanitarios dicen, esto es maltrato, este niño ha sido maltratado, sus padres le han hecho unos cortes ligeros, muy poco profundos, en la mano. Vamos a denunciarlo, ahora mismo hay que llamar a la Ertzaintza y bueno, es probable que le quiten la paternidad a los padres, que la tutela, y que este niño sea derivado a un centro, a un centro de los que dispone Bienestar Foral. Teóricamente estamos aplicando un protocolo ante una situación de maltrato a la infancia. Teóricamente estamos viendo que hay una situación de vulneración de derechos, de vulneración de la dignidad de una persona. Pero resulta que enfermeros y enfermeras de ese centro de salud se dan cuenta de que el niño quiere mucho a sus padres, de que los padres están destrozados ante la posibilidad de que les sea arrebatado. Y resulta que los padres explican que el niño había robado
la Game Boy en el colegio, en el comedor, a otro niño. Eso para ellos, en su cultura, era una ofensa terrible, y para lavar esa ofensa y de una u otra forma mostrarnos su solidaridad y mostrar la solidaridad a la familia del niño, no solamente devolvían la Game Boy, sino que además a su hijo le producían unos pequeños cortes. Ese grupo de enfermeros, de enfermeras y de médicos del centro de salud se dan cuenta de que quizás en este caso, cuando los padres prometen que ellos lo hacían con esa intención, que no lo van a volver a hacer más después de que se ha producido ese diálogo, etcétera, entienden que la opción de quitar la custodia, la opción de llamar a la Ertzaintza, la opción de derivar a los servicios asistenciales de Diputación el caso, la vamos a aparcar. No lo harían cuando ven que esa práctica puede perpetuarse, cuando ven que la liberación para el niño sería sacarle del contexto familiar, etcétera, etcétera. Es un caso que no es un caso exclusivamente del ámbito sanitario, ¿no? Pero es un caso que puede ilustrar lo que conseguimos con ese intento de diálogo, en este caso de diálogo intercultural, frente a una posición mucho más inflexible. Y que nos lleva también a pensar que si hubiésemos aplicado estrictamente el protocolo que tenemos para esos casos, posiblemente hubiésemos cometido una atrocidad en el sentido emotivo, en el sentido de sentimientos y emociones que se generan para el niño y para la familia. No sé si realmente te he podido contestar. Esto no es fácil. En el plano teórico es muy fácil. En el plano práctico será distinto en este caso y mañana habrá otro caso que será radicalmente distinto. Es decir, cada caso ha de ser analizado en su contexto y esa es la situación que nos toca vivir en estas sociedades que estamos generando en este siglo XXI, en este tercer milenio, con respecto a la diversidad. También te diría que las personas más reacias a aceptar todo tipo de diversidad, no solemos encontrar a personas que puedan ser homófobas, pero que luego sean personas antirracistas. Normalmente la persona homófoba es una persona xenófoba, es una persona normalmente lo que subyace en determinados planteamientos inflexibles es precisamente una gran heterofobia. Es decir, una falta de respeto al diferente, pero al diferente en todos los sentidos. Quien no respeta a otra persona porque es homosexual o porque es lesbiana, no respeta a otra persona porque es gorda y él es delgado, o si él es más grueso porque es un fideo, o no respeta a otra persona porque es cuatro ojos, si él no tiene gafas, o no respeta a otra persona porque es moro, si él es de práctica católica, o no respeta a otra persona. O sea, es el no respetar la diferencia en todos los sentidos de lo que tenemos que huir a la hora de afrontar determinados conflictos que puedan tener este tipo de raíces. La heterofobia está mucho más asentada en nuestra sociedad de lo que pensamos. Huir de ello sería una importante recomendación.